asociándose con Lorenzetti. Pinta bien esta carga. Ahí está el duende, siempre Lorenzetti filtrando el pase. ¡Carbona! ¡Gol de la U! Menos de un minuto tardaste, Fabián Carbona, para decretar el empate. Pato Rubio. Siempre Unión ha sido de Chile buscando por el centro. Ahí está el Pato Rubio, el centro, cabezazo. ¡Gol! Guillermo Díaz. Viene el disparo. Fabián, arranca Carbona, vista al frente para buscar algún compañero. Cambio de surco, aparición del Pato Rubio, siempre Universidad de Chile. Van a buscar el Pato Rubio, viene el cuarto acá. De la esférica, el portero Daza. Sube Maturana, balón para Carmona y el primero, Carmona. Gol de la Universidad de Chile. En 8 minutos del primer tiempo aparece el capitán, el mágico Carmona. Viene el Nico Maturana, armaron fuera del área, espera Cepeda. Balón para Maturana, destapado Carmona, viene Carmona. Golazo. Gol de la Universidad de Chile, señoras y señores, con ustedes Fabián Carmona, y el 6-0, un especialista. Siempre Villa, Matías Corujo, Gustavo Rubio. Gol. No era Rubio. Uy, no era gol tampoco. Era el chico Carmona y no era gol. No, me da la sensación, me da la sensación. Lo gritaron todos, se pararon todos en Ñuñoa. A ver. Pero que era imposible aguantarlo hasta el minuto 90. Viene Cortés, está César, maniobra personal, la pide Carmona, está Carmona, está Carmona, Carmona. Atento, presto estuvo Naranjo el portero y Quiqueño para evitar la conquista, era el segundo. Del hombro de la bachata, Carmona. Ese lo destaco porque voy a estar yo allá. Y también Iquique Everton. Ahí también va a matar. Viene Universidad de Chile, disparo Naranjo, está atento el portero Naranjo. La aparición de Fabián Carmona. Lo mejor de Universidad de Chile hoy día. No se anota. Siempre Rubio, viene Lorenzetti, Universidad de Chile está otra vez llegando. Otra vez aparecía Carmona. Desahogó con Grimbal. Espera Fabián Carmona. Avanza Carmona y puede venir el primero del partido. Carmona a fondo. ¡Palo! Se acaba de salvar Santiago Wanderers. Gran escalada de Fabián Carmona que con un balón en ventaja tuvo perfectamente el primero de la Universidad de Chile. El vertical le dijo que no. Ayantay va a hacer eso y Carmona que está destapado. Viene Fabián. La hizo bien. Buena jugada. Fabián adentro. ¡Fuera! El remate. Tiene mucho talento Carmona. Acá vemos claramente con el después del caño. Percuta y se le va desviado. Carga Fabián Carmona que arme construye el fútbol para los azules. Dejará con Duma. Sigue Carmona. Jugada personal. ¡Remate! ¡Abajo! ¡Ancho de Carmona! Opción para la Universidad de Chile. Tempranamente está Carmona. Le va a pegar Carmona. Le pegó a portería. Por sobre la estantería. Viene Lorenzetti. Y con las Maturanas para despejar. Fabián Carmona, será lanzamiento desde el fondo para... Está allí en la zona de castigo, lanzamiento de esquina para la Universidad de Chile, otro cabezazo. Caruso. Penato con 10 tantos. Ha sido un interesante aporte, una gran campaña la de Llanos este semestre en Huachipato. Lanzamiento de esquina, cabezazo. Y el vertical. Camino de salida, Espinosa, Gonzalo. Viene Corujo.
Cerro Porteño es un hombre que se desmarca mucho y busca la mitad de la cancha. Viene Carmona, Canales, está. Transitar la pelota a lo ancho de la cancha de la Universidad de Chile. Esta nueva universidad. El Pato Rubio. La dejaba para Carmona. El pelotazo es a la zona de castigo rival. Martínez para robar esa pelota. La pone Suárez. La va a dejar para Esteban Martínez. Peric. Cuando llegaba Canales. A medio de la salida de Cobresal. Insistencia de Carmona, de Fabián. Ahí está Rubio. Jaguares de Chiapas. Fútbol mexicano también. Lazar te dijo, bueno, si no llega Pinilla no importa. O en cierto modo no nos va a sacar el sueño. Ahí está Uvilla. Ataca Universidad. Se cumplirán los 45 de esta primera etapa. Un partido para el gusto de los hinchas del cuadro universitario. Carmona. Hace que tanto hablamos en el primer tiempo. Trata de solucionar ese problema al menos tanto ya. Hogado mandaba esa pelota. Hay que mejorar mucho la defensa de Cobresal, pero mucho. Sobre todo entendiendo que va a saltar. Para el compromiso. Final de la Copa Chile MTS. Atención, atención, atención. Que viene la Universidad de Chile. El centro está por el sentir. Ahora busca la diagonal. El centro para Carmona. Ahí está Fabián. Intenta Carmona. Fabián, pelota para Magaláes. Crobeto para marcar. Sebastián Martínez para devolver. Estamos en vivo. Pancho Castro. Aparecía Carmona, Fabián y viene el Pato Rubio, está Rubio, viene el Pato, está... Acá está, a las 4 de la tarde se juega aquí el compromiso. En Chillán va a ser de local O'Higgins mañana para enfrentar a la Universidad de Concepción a las 6 y media de la tarde. Dejaron para Carmona, Fabián. Sebastián Martínez, otra para Carmona. Quería profundizar. ¿Cómo estaba Lorenzetti? Lorenzetti, la marca es de Centeno. Con el centro aparece Fabián Carmona. Cambio de azul, cobra la presión del Pato Rubio. Caroca estaba en la cobertura. La marca de Maturana. Atrás para Brian Cortés, la tiene Carmona. Ahora para Sebastián Martínez. Chino Martínez, ahí está el Pato Rubio. Nunca convirtió para Colo Colo oficialmente. Fabián Carmona no ha convencido. Se cambió de banda con el Pato Rubio. Parar el partido por Copa Libertadores el día martes. El que también se salvó en parte fue los volantes que debieran apoyar a aquello que son Martínez y Brian Cortés. ...41 minutos... último minuto de compensação. Endossil. Pode ser o gol. E não é. Nem assim o Chile conseguiu. Camilo Rodríguez, pour fixer nos feuilles sur la table. Il y aura un dernier changement pour le Portugal et puis le temps additionnel.